Mil disculpas, no había activado mi micrófono. Buenos días, amigos seguidores de la página Unión Ecuador. Qué gusto poder saludarles a través de nuestra página y, por supuesto, a través del Facebook Live. Como siempre, dándoles la bienvenida a este evento, el programa de lanzamiento del Sistema de Información Territorial, SIT. Saludamos la presencia de decanos, directores departamentales y de carrera, personal docente, administrativos, estudiantes e invitados especiales que ya están conectados con nosotros y también a quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom. Les recordamos que este evento está siendo retransmitido en Facebook Live en la página Unión Ecuador. La dirección del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Blaise Caeloy Alfaro de Manabí les da la bienvenida al lanzamiento de este sistema de información territorial denominado SIT. La dirección del Observatorio Territorial Multidisciplinario desarrolló un sistema de información territorial, el mismo que muestra información estadística y geográfica. Dicho sistema se realizó a través de proyectos de tesis con estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas y que fueron entregados por la decana de dicha facultad. Es importante indicar que el sistema presenta datos e indicadores que focalizan las necesidades básicas de los territorios urbanos y rurales, y esto permitirá, lógicamente, ayudar a fortalecer la toma de decisiones sostenibles de entidades públicas y ONGs que realmente puedan trabajar en estos sectores. De inmediato, para darle la solemnidad del caso, iniciamos con la bienvenida por parte del arquitecto Marcelo Espinosa Macías, magíster, director del Observatorio Territorial Multidisciplinario de nuestra universidad. Buenos días, arquitecto. Bienvenido. Hola, César. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, antes de empezar la bienvenida, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes aquí, la presencia de directores, de decanos, de docentes, de estudiantes y del público en general. En realidad en el observatorio es un día muy importante para nosotros y estamos todos muy, muy contentos porque este es un trabajo que ha sido señalado varias veces que lleva un año y medio realizándose. Y eso es una extrañeza, César, porque al final, en la sociedad en la que vivimos hoy, llena de estas gratificaciones inmediatas, donde los objetivos tienen que conseguirse rápido, si no, no tienen sentido, estar un año y medio atrás de un proyecto que además es multidisciplinario, que además fue hecho en rompiendo varios mitos, por ejemplo, esto del trabajo con las unidades académicas, el trabajo entre direcciones. Entonces, tener la satisfacción, estamos aquí, de poder haber conseguido ese objetivo de este tipo de trabajos con esa convicción, es muy gratificante para todos nosotros. Luego, hay un tema también que no podemos soslayar, que es este momento de sensaciones encontradas, porque, claro, la persona que ideó esto, la persona que lo vislumbró, el rector, el doctor Miguel Camino, no nos puede acompañar hoy. Su sensible fallecimiento aún nos consterna, aún estamos, bueno, al menos yo todavía estoy en shock por lo sucedido,
Pero no es menos cierto, no lo conocí tanto, pero no es menos cierto que lo poco que lo conocí me da para poder asegurar de que él hubiera estado muy contento el día de hoy, ¿sí? Hubiera estado muy feliz, porque algo nos conversaba Ramiro el otro día de que esto él lo ideó desde el 2012. Tuvo este sueño de un sistema territorial que aglutinara la información de los distintos contextos del territorio manabita. Entonces, él tuvo un preview de esto hace 3 meses. Me acuerdo que con Ramiro, con la decana de la FACSI, le pudimos mostrar algo de lo que era, estaba todavía muy verde, pero todavía pudimos alcanzar a mostrarle algo de lo que iba a ser el sistema de información territorial. Y se le podía ver en la mirada, estaba muy contento. Él ya lo sabía, él desde el 2012 sabía cómo iba a terminar esto y la importancia de esta herramienta y su instrumentalización para la academia y para la toma de decisiones en la gobernanza local y provincial. Entonces, eso se lo agradecemos. En esa misma línea, quisiera también agradecer muchísimo, porque como bien lo dijo César al inicio, esto nos cambia la forma de hacer las cosas en la universidad, porque esto pudo haber sido una licitación, pudimos haber contratado esto, pero hubiera tomado más tiempo, hubiera sido muy caro, y se decidió hacerlo con estudiantes de la universidad. Entonces, con 6 estudiantes de la FACSI, a los cuales me voy a permitir nombrarlos, porque, bueno, siento que es justo y necesario, perdón que lo lea, pero soy un poco malo para los nombres. Quisiera agradecer a Viteri Criollo Cristian Fabricio y González Delgado Cristian Paul, con su trabajo de titulación, desarrollo e implementación de visor geográfico del Observatorio Territorial Disciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Quisiera agradecer en nombre del observatorio también a Lor Vicuña Andrea Priscila y Sánchez Pico José Luis con el trabajo de titulación Aplicación Web para la Visualización de Indicadores Estadísticos, Economía y Educación. Y finalmente quisiera agradecer también a Pacheco Rivera Christopher David y a Vera López Madeline Montserrat con su tema de tesis Repositorio Digital, caso de aplicación Observatorio Territorial Multidisciplinario de la OLEA. Es importante también el agradecimiento a Robert Moreira, que fue el tutor de estas tesis, a Dolores Muñoz, decana de la FACSI, porque siempre estuvo con esta apertura que se debe tener para generar estos procesos, estuvo solventando cualquier duda que tuviéramos respecto a los procesos de titulación. Además, agradecer a César Cedeño, director de la DIP, porque, como entenderán ustedes, una vez que estuvo finiquitado por parte de las tesis, había que darle asidero dentro del repositorio de la universidad. Entonces, en ese trabajo ingenieril, nos han ayudado él con su equipo, de manera ingente. Luego, agradecer a Rocío Pibave, porque ella también fue de las fundadoras de esto. En su dirección del observatorio, el proceso empezó con ella. Y agradecer también a Miguel Velázquez, que lleva 2 meses trabajando también con ahínco en la maquetación final del sistema de información territorial. Y finalmente, agradecer de manera muy especial a Ramiro Llanes, que es el que ha estado 1 año y medio gestionando y generando este sistema de información territorial. Todos, entre todos, ayudaron a darle forma a esta idea que tuvo el señor rector ya hace casi 9 años atrás. Muchas gracias por eso. Luego, no quiero extenderme mucho, simplemente quisiera explicar lo importante que es esto, no solo para el observatorio, sino para la provincia, porque nosotros tenemos 3 sostenes dentro de esto que debe ser la virtud del observatorio, que es articular las funciones sustantivas. El primer sostén tiene que ver con las matrices de intervención territorial, que son esto que vamos recogiendo en los territorios, un poco por las buenas relaciones que hay con los municipios, con el GAT provincial, con las juntas parroquiales. Estas necesidades son sistematizadas, son matriciadas y luego son puestas a disposición de las facultades, de acuerdo a una serie de lineamientos, ODS, Plan Nacional de Desarrollo, líneas de investigación. Para monitorear eso, tenemos la ayuda de los docentes, que ahora cuentan en su distributivo de carga horaria con horas para el observatorio, que nos van a ayudar a gestionar esas matrices. Y finalmente nos hacía falta esto, que es un sistema que nos va a ayudar a producir y difundir aquello que debe ser la razón de ser del observatorio, que es la información, con un objetivo claro. El objetivo es
promover el desarrollo sostenible y resiliente de las comunidades, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo quisiera que al final de la exposición, de la fantástica exposición que nos va a hacer ahora Ramiro del Sistema de Información Territorial, yo estoy seguro que todos van a entender la dimensión de este instrumento y la importancia que va a tener en la vida académica nuestra y en el desarrollo de los territorios. Como Observatorio Territorial Multidisciplinario, estoy muy grato de darles a todos ustedes la bienvenida y que podamos empezar la presentación. Muchas gracias. Gracias. Las palabras de bienvenida por parte del arquitecto Marcelo Espinosa Macías, magíster, director del Observatorio Territorial Multidisciplinario. Compartimos con usted ese sentimiento encontrado que hoy precisamente dice estamos viviendo y que todavía nos tiene en shock aquella noticia que recibimos hace más de 2 semanas. Vamos a continuar con el programa de hoy, presentación, uso y manejo del Sistema de Información Territorial, SIS, a cargo del ingeniero Ramiro Llanes Arboleda, magíster, analista del Observatorio Territorial Multidisciplinario, a quien en este momento saludamos y le damos la bienvenida. Buenos días. Gracias. Muy buenos días con todos. Créanme que estoy muy emocionado por el trabajo que se ha realizado, ¿sí? Y como bien lo decía el arquitecto Marcelo en sus palabras, no es un trabajo de ni siquiera de un año. Ha sido un trabajo que viene tiempo atrás, que se fue madurando esa idea con el pasar del tiempo, el pasar de los años, ¿sí? Y que se lo pudo ir dando forma a través del arquitecto Camino, ¿sí? Que él fue el mentalizador. Y de cierta forma estoy yo muy agradecido primeramente con Dios. Primeramente con Dios porque Él nos ha permitido llegar en este punto y porque Dios utilizó como instrumento al arquitecto Camino para llegar a conseguir este producto, el Sistema de Información Territorial, SIT Julián, que va a ser un sistema que permitirá a todas las instituciones tomar decisiones en el territorio que vayan en beneficio de la ciudadanía. Es así que me voy a permitir compartir la pantalla para indicarles este sistema, y más que sistema es una herramienta donde nosotros vamos a encontrar información estadística y geográfica e información que produce la ULIAN, información de calidad a través de los diferentes proyectos y productos que está desarrollando la universidad y que muchas veces quedan invisibilizados, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos en primera instancia, tenemos 6 apartados, información estadística, proyectos, donde se aglutinarán proyectos de investigación y proyectos de vinculación. Tenemos un visor geográfico donde se presentarán capas de información geográfica que permitirán a los planificadores y directores de diferentes áreas tomar decisiones en el territorio. Infografías en las cuales el observatorio ha ido ya aportando en un insumo más para dar a conocer el trabajo territorial que realiza la universidad en beneficio de toda la ciudadanía. Mapas desarrollados por los compañeros del Observatorio Territorial, ¿sí? Que están en disposición de la ciudadanía. Y la producción científica que está generando la universidad. Para tomar un ejemplo, voy a ingresar a lo que es la información estadística. Aquí vamos a encontrar una serie de categorías, ¿sí? Temas actuales como el COVID-19, una categoría de la ULIAN, donde encontraremos indicadores que generan las diferentes unidades, facultades, direcciones de nuestra universidad. Indicadores sociodemográficos, de economía, salud, turismo, agricultura, ganadería, educación, gestión de riesgos. Y no únicamente limitándonos a ellos, sino que conforme a las necesidades se podrá ir ampliando su manejo. Por ejemplo, si ingresamos a COVID-19, el manejo va a ser similar al que les voy a presentar. Tenemos 2 enlaces, uno de indicadores y otros enlaces relacionados. En la parte de indicadores, por ejemplo, ¿sí? Vamos a encontrar una serie de listados de indicadores referente a la temática que tratamos de abordar como observatorio territorial. Por ejemplo,
Tenemos los casos confirmados en el Ecuador y tenemos un nivel de desagregación provincial y cantonal. Para visualizar, damos clic en el enlace, el cual nos presentará un reporte de la información estadística y generada. Sí, se está demorando un poquito. En el cual estos reportes han sido desarrollados en Power BI. Sí, una herramienta que nos ha facilitado la dirección de informática para poderla canalizar y poderla disponer en la, hacia la ciudadanía. Bien, aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, las personas fallecidas, sí, por el COVID-19, los casos confirmados. En los cuales tenemos todas las provincias y cantones del país, ¿sí? Actualizados hasta el 17 de febrero del 2020, ¿sí? Si nosotros deseamos buscar algún tipo de información específica, podemos utilizar los filtros en los cuales los disponemos al lado izquierdo. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a seleccionar nuestra provincia de Manabí. Automáticamente podemos visualizar en las diferentes tablas que cambia la información, ¿sí? Ya tenemos agrupada en el lado izquierdo, por ejemplo, la provincia de Manabí con sus cantones, en las cuales se indica los contagios y la tasa de contagio al 17 de febrero de este año. ¿Qué podemos percibir en este mapa? ¿Sí? Podemos ver las cabeceras cantonales de los cantones y, por ejemplo, si nos ubicamos en nuestra capital, Puerto Viejo, nos indica la latitud, la longitud y los contagios en dicho cantón son de 6.528 personas. En Manta, sí, 2.714 personas. ¿Sí? Y de esta forma podemos ir navegando entre los diferentes provincias y cantones. Por ejemplo, Chone nos indica que tiene 1.827 personas contagiadas y una tasa de contagio del 1.39% respecto a la población, a la proyección poblacional 2020. Voy a presentarles otro indicador. Indicadores sociodemográficos, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos indicadores y enlaces relacionados. Voy a ingresar en enlaces relacionados. Voy a hacer un poquito lo contrario. En este listado se nos van a desplegar una serie de links, de enlaces que nos permitirán ingresar a las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, sabemos que existe información en las diferentes entidades públicas del Ecuador, en el INE, en salud, en educación, en riesgos, pero muchas veces desconocemos o no sabemos dónde ubicar esa información. Pero ¿cuál es la facilidad que nosotros le brindamos a quien va a acceder a este tipo de información? Directamente ya le ubicamos en el lugar que corresponde para que se pueda visualizar la información. Por ejemplo, tenemos Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Población y Demografía. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma estamos contribuyendo? Le ahorramos tiempo a quien visita nuestra página web a que se dirija directamente al enlace donde podría encontrar una información adicional relacionada al tema que está buscando. Ahora bien, una vez que nosotros manipulamos este tipo de información, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en el territorio? ¿Sí? ¿Cómo? A través de la utilización de este tipo de indicadores. Voy a ingresar un indicador económico que nos permitimos realizar la recaudación por impuestos. Aquí vamos a encontrar la recaudación por impuestos a nivel nacional, las cuales están desglosadas a nivel provincial y cantonal. ¿Sí? Y lo tenemos clasificado por grupo de impuestos. Por ejemplo, ICE importaciones, ICE operaciones internas, impuesto a la salida de divisas, impuesto a la renta causado.
y de acuerdo a lo que necesitemos podemos ir seleccionando. Voy a escoger, por ejemplo, el impuesto a la renta causada. Al impuesto a la renta recaudado, perdón. Esta información está actualizada al año 2020. ¿Qué podemos visualizar en este cuadro de color azul? ¿Sí? Que el mes de abril del año pasado, que tuvo mayor recaudación, ¿sí?, fue el mes que les acabo de indicar, ¿sí?, con alrededor de 865.963.778 dólares. El siguiente mes, septiembre, seguido de enero, marzo, diciembre. ¿Para qué podría servir este tipo de información, por ejemplo? Llama la atención que a pesar de la pandemia, que se la notificó, se la declaró por los entes del gobierno, abril tuvo el mayor número de recaudación en lo que es el impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, este tipo de información podrá permitir a los investigadores realizar un artículo científico, una investigación más a fondo de qué es lo que sucedió y qué ha sucedido en el transcurso del año. Y de esta forma podemos ir navegando y podríamos seleccionar cualquier provincia de nuestro país. Por ejemplo, voy a escoger Pichincha, ¿sí? Y nos va a arrojar la recaudación de la provincia de Pichincha con sus cantones respectivamente. Estas son muchas de las bondades que nos permite tener nuestro sistema de información territorial. Voy a ir con la parte de proyectos. En la parte de proyectos tenemos diversos proyectos de vinculación e investigación, los cuales han sido agrupados por los campos amplios de conocimiento que rigen en el estatuto de la universidad. Tenemos administración, agricultura, silvicultura, pesca, tecnologías de la comunicación y de la información y la comunicación, etc. Por ejemplo, ingreso a proyectos de vinculación e investigación. ¿Qué es lo que pretendemos aquí? ¿Sí? Y quiero hacer énfasis en esto. No es que estamos repitiendo información que exista en la dirección de investigación o en la dirección de vinculación o en algún otro repositorio de la universidad. Con esto lo que queremos es identificar realmente qué proyectos de investigación, proyectos de vinculación, tesis de grado, tesis de maestrías, realmente han aportado al desarrollo de la comunidad, es decir, que han tenido un impacto territorial. Por ejemplo, tenemos análisis del control interno para el mejoramiento de los procesos del departamento contable del GAD municipal del Cantón Chol. ¿Sí? Una breve descripción de lo que trata este proyecto de investigación, sus autores, la fecha de publicación, el área de conocimiento a la que corresponde dicha investigación, el tipo, si es que es de investigación y vinculación, y también disponemos o damos la facilidad para quien nos visita tenga disponible el documento a la mano, el mismo que puede ser descargado y puede ser visualizado en su debido momento. ¿Sí? Ahora bien, también tenemos en enlace, o sea, no, como observatorio no nos podemos dar el lujo de publicar información por publicar. Este enlace que nos indica que dicho proyecto de investigación fue publicado en la Revista Científica Arbitraria Multidisciplinaria de Ciencias Contables, Auditoría y Tributación. ¿Sí? Entonces, estamos presentando información estadística, información geográfica que nos permitirá tener de la mano para tomar decisiones en nuestro territorio. El visor geográfico le voy a dejar para el final, para que ustedes puedan visualizar cuál es la incidencia o qué es lo que se pretende contribuir como observatorio a los gobiernos autónomos descentralizados y a las diferentes entidades del Estado. Infografías en las que hemos venido trabajando con los compañeros del observatorio. Tenemos diferentes tipos de infografía en diferentes áreas de conocimiento, en economía, ciencias de la educación, administración, arquitectura, agropecuaria, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el COVID-19 y la pobreza.
De forma similar a los proyectos de investigación, tenemos un visor del documento en donde ustedes podrán descargar este tipo de información y poderla visualizar, de ser el caso, ¿sí? Y contrastar esta información con las fuentes que se citan en este lugar. Voy a la parte de los mapas. En la parte geográfica y para decidir qué es lo que sucede en el territorio, es muy importante tener un mapa. ¿Para qué? Para ubicar ciertos elementos del territorio que vayan en beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos los casos confirmados por pruebas PCR por los cantones, estudiantes matriculados en la ULIAM por el lugar de residencia. Este trabajo fue desarrollado conjuntamente con la Dirección de Admisión y Nivelación, en donde se está rompiendo esos esquemas que indicaba el arquitecto Marcelo hace unos minutos. El esquema de trabajar conjuntamente, que sí se lo puede hacer. Estos mapas los podemos tener en PDF o en imagen, ¿sí? Entonces tenemos los estudiantes matriculados por lugar de residencia de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el cual podemos visualizar que el Cantón Manta tiene la mayor población. Asimismo, podemos tener el archivo en PDF, otro documento en el cual podemos visualizar, por ejemplo, los casos confirmados. Se está demorando un poquito, ¿sí? Y esta pequeña demora se debe al tamaño del archivo, ¿sí? De los diferentes ahí se está viendo, en el cual vamos a poder visualizar los casos confirmados por pruebas PCR por cantones con corte al 13 de julio. Aquí quiero resaltar algo, que para hacer un mapa no únicamente es investigar los casos confirmados, como el ejemplo que se va a presentar en unos segundos. Aquí como observatorio nosotros tenemos que tener en claro las fuentes de donde obtenemos la información. Para este mapa, por ejemplo, se ha trabajado con shapes, con capas del Consejo Nacional de Límites. ¿Para qué? ¿Sí? Para la delimitación territorial de cada uno de los cantones de la provincia de Manabí. Asimismo, con el servicio de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque necesitamos los casos confirmados por pruebas PCR por los cantones, para poderlos mapear. Todo este trabajo se realiza a través de un software de información geográfica, que puede ser el ArcGIS, en caso de que tengan licencia, o el QGIS, con software libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos estar visualizando información estadística, geográfica, ¿sí? En el cual, por ejemplo, con corte al 13 de julio, vemos que el Cantón Puerto Viejo tuvo 1,464 contagios. ¿Para qué es importante esta información? Se dirán muchos de ustedes, ¿sí? Para que las autoridades del territorio, los alcaldes, a través de sus direcciones de desarrollo social, puedan ubicar el mayor número de contagiados, ¿sí? Y plantear proyectos y realizar cercos epidemiológicos para poder prevenir el aumento de esta pandemia. Finalmente, para culminar, voy a presentarles nuestro visor geográfico. El visor geográfico almacena capas de información territorial. Ustedes pueden visualizar la organización del territorio a nivel parroquial de Manabí. Tenemos desplegadas la red vial de primer orden,
Y, por ejemplo, podría seleccionar los centros educativos. ¿Qué nos permite este tipo de información geográfica? Por ejemplo, ubicar los centros educativos, como les indicaba hace unos minutos, y ver la accesibilidad que puede existir en cada uno de ellos. Si, por ejemplo, me voy a posar en cualquier punto de ellos, tenemos la información del Centro Educativo Luisa Martínez, ¿sí? El número de docentes, el número de alumnos, la educación regular, los grados y las coordenadas de los diferentes centros de educación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el Centro Educativo Elías Cedeño, docentes, el número de alumnos, el tipo de educación regular, el tipo de establecimiento convencional, en el caso que exista algún tipo de especialidad, y los diferentes tipos de número de alumnos de acuerdo a la capa territorial. Ahora, para poder realizar todo este proceso de presentar esta información geográfica en el territorio, nosotros primeramente debemos tener las capas en un sistema de información geográfica y, entre comillas, jugar con ellas, ¿sí? Las cuales son transformadas y son subidas al visor geográfico de la universidad. Bien, finalmente para culminar, tal como inicié, doy gracias a Dios por permitirnos presentar este tipo de información territorial que está disponible para no únicamente para la universidad, no únicamente para los docentes, no únicamente para los administrativos, para el personal estudiantil. Es un sistema de información territorial, una herramienta que va a estar disponible para las autoridades, para los directores, para los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados y de las instituciones desconcentradas. Y no únicamente para la parte pública, sino también para la parte privada, que juega un rol muy importante en la provincia y en el país. Y actualmente estamos ya trabajando en los diferentes tipos de reportes de gestión de riesgos, de economía, de salud, de educación, para que ustedes tengan a disposición este tipo de información que va en beneficio no únicamente de la universidad, no únicamente de Manabí, sino como era la visión del arquitecto Miguel, de cariño, como le decía, el Arqui Miguel, va en beneficio de todo el país y por la internacionalización que está buscando la universidad. Gracias a todos ustedes por su tiempo y su atención. Muchas gracias al ingeniero Ramiro Llanes Arboleda, magíster analista del Observatorio Territorial Multidisciplinario, quien nos ha presentado este sistema de información territorial, este SIT. Ha hablado de las bondades que tiene realmente y qué interesante es aquello, porque esta situación permitirá no solo a los GATT, sino también a organismos internacionales que vengan a trabajar en la provincia o en el país, ya ir enfocados lógicamente al tema que ellos les compete. Y aparte de eso, entre las bondades que ha mencionado el ingeniero Llanes, es que este puede ser alimentado, previamente luego de ser presentado, con los datos estadísticos que de acuerdo a la situación vayan cambiando, como el tema del COVID, y también otros indicadores. Qué interesante, gracias ingeniero, muy amable por esta presentación interesante, insisto, del sistema de información territorial, el SIT. Vamos a continuar con este evento, amigos seguidores de la página Unión Ecuador, y ahora daremos paso a la intervención de la ingeniera Rocío Piguave Pérez, PhD, directora de Vinculación y Emprendimiento, a quien le damos la bienvenida en este momento. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Y arquitecto Marcelo Espinosa, director del Observatorio Territorial, estimados decanos, docentes, directores, alumnos, comunidad de los gobiernos locales que observo que están hoy día y todos que es un día muy especial. Quiero
justamente resaltar lo que acaban de decir mis compañeros, porque este es el producto digital de la visión territorial de nuestro rector, Miguel Camino, plasmada hoy en esta plataforma CID, que con esa clara visión en su trayectoria, tanto académica, profesional y su liderazgo como rector, direccionó a todos quienes estuvimos junto a él lo que es la calidad de vida, que hoy se vincula con los grandes avances de la biotecnología, permitiendo contar con nuevas expectativas de lo que debe de ser la vida, que permite cubrir esas necesidades en el ámbito emocional, económico, social y educacional. Como fin, ese es el bienestar de la población. Por eso presento la lámina, por favor, si me permiten justamente las diapositivas, compañeros. Deseo presentar justamente esta lámina que es fundamental, donde se demuestra el trabajo de nuestro rector junto a su equipo de decanos, directores, docentes, alumnos, con alcaldes, juntas parroquiales, ministerios, ONGs, comunidades. Entonces, así como lo dijo el compañero Marcelo, director del observatorio, es aquí donde se integran las necesidades recopiladas a las funciones sustantivas, es decir, la pertinencia de la educación superior. Esta base trasciende en los proyectos de intervención social y por eso es que me voy a referir justamente hacia la evaluación de los ODS y su contribución al desarrollo de nuestra provincia. Si puedes pasar las diapositivas. 27 proyectos en el periodo 2020, donde ustedes se dan cuenta que están nuestras extensiones, que son proyectos de carácter multidisciplinario, agrupados de diferentes disciplinas, interdisciplinarios y disciplinarios. Siga, compañero. ¿Por qué la importancia de justamente de esta plataforma territorial que hoy presenta el observatorio para la vinculación como función sustantiva? Si ustedes ven en esta lámina, 17 proyectos solo en la matriz de Manta se ejecutaron en este periodo que son de intervención social, es decir, que el propósito es hacia contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, 13 de los cuales se están trabajando con el gobierno local de Manta. Continúe, compañero. En la siguiente diapositiva, en este momento una intervención, en este momento de 2.901 alumnos con modalidad virtual y presencial, 296 docentes con 32 carreras. Continúe, compañero. Y quiero centrarme aquí en cómo se alinea este CID con justamente los proyectos de intervención, como lo mencionaba el compañero Ramiro. Porque en la perspectiva que nos corresponde a la mirada integral de nuestro rector Miguel Camino, y discúlpeme que yo lo siga indicando de esa manera, los proyectos justamente deben de priorizarse con los planes del sector externo, las políticas públicas desde los resultados de la vinculación, los proyectos que promuevan comunidades sostenibles, resilientes y equitativas, y en busca de los aliados estratégicos internacionales. Solo desplegando esta información a través de esta plataforma del CID, podemos realmente encaminar esta perspectiva que es la que la educación superior debe de priorizar también en este momento. Entonces, para nosotros como vinculación es un momento fundamental para toda la universidad, ver cómo esta integración de una información con el territorio
como lo expresaron los compañeros, va a permitir tomar decisiones fundamentales hacia lo que es la calidad de vida entendida como debe de ser. La siguiente, compañero. Y para finalizar, justamente quiero demostrar que este es el alcance de la pertinencia territorial en este momento de los 27 proyectos que se han vinculado a 11 objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿cuál es justamente la pertinencia como vinculación a través de los proyectos de intervención social? Es incrementar esa eficiencia, esa eficacia a proyectos que promuevan comunidades sostenibles, resilientes, equitativas. Es decir, a través de la búsqueda de estos aliados estratégicos permanentes, como lo hemos demostrado a nivel provincial, que con ese trabajo de nuestro rector, en este momento tenemos un posicionamiento territorial en donde la apertura ha sido permanente de los gobiernos, de las juntas parroquiales, porque es ahí donde recién podemos estar hablando que juntos contribuimos al desarrollo y progreso de nuestras comunidades. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. La participación de la doctora Rocío Pigüe Pérez, directora de Vinculación y Emprendimiento, quien nos ha hecho conocer algunos aspectos importantes en cuanto al trabajo que se lleva adelante. Y pues gracias también por mencionar al arquitecto Miguel Camino Solórzano, porque como lo dijo al inicio el arquitecto, pues en su presentación, en su bienvenida, en este caso decía precisamente que él fue uno de los gestores de este proyecto. Y hablando de ello, vamos a matizar un poco este programa, luego de tener la intervención de la doctora Rocío. Damos la bienvenida a la arquitecta Jennifer Machuca Pérez, magíster. Ella es coordinadora del OTM, quien brindará unas palabras de remembranza al arquitecto Alejandro Miguel Camino Solórzano, como era su nombre correcto. Así es que, bienvenida, buenos días, arquitecta. Buenos días. Hay personas mágicas, se encuentran escondidas por los rincones del planeta, disfrazadas de normales, disimular es su especialidad, procurando comportarse como los demás. Por eso a veces es tan difícil encontrarlas, pero cuando las descubres, ya no hay marcha atrás. Puedes deshacerte, no puedes deshacerte de sus recuerdos. No se lo digas a nadie, pero dicen que su magia es tan fuerte que si te toca una vez, te atrapará para siempre. Destino de letras. Hablar de Miguel Camino Solórzano es describir a un espíritu mágico, a un ser de luz, que llegó a este mundo para dejar una huella, una semilla de lucha, de empuje, de resiliencia, de amor y pasión, que lo demostraba día a día en cada una de sus acciones, en cada uno de sus proyectos, en su amada Julián. Sin dudar, dejó un legado en cada uno de los aquí presentes. De diversas formas tocó nuestros corazones, y en algunos, como a mí, el alma. Hoy socializamos uno de sus proyectos, en el que se plasman muchas de sus enseñanzas, muchos de sus anhelos, de una academia imponente, propositiva, investigativa, oportuna y, lo más importante, con impacto en los territorios. Todo este trabajo está dedicado a la memoria de nuestro querido Miguel, maestro, hijo, padre, esposo, amigo, espíritu joven y soñador, constructor de proyectos fuertes e inquebrantables, con un solo norte: la excelencia. Tu legado quedará plasmado y sin dudar serán fuertes semillas descritas con letras de oro. Para ti, mi arquitecto, muchas gracias. Palabras muy sentidas por parte de la arquitecta Jennifer Machuca Pérez, magíster, coordinadora de el Observatorio Territorial Multidisciplinario, quien nos ha hecho remembrar, lógicamente recordar, al arquitecto Alejandro Miguel Camino Solórzano, quien fuera rector de esta universidad. Y a propósito de ello, vamos a observar un video, una remembranza del doctor Camino, después, lógicamente, de su partida de este mundo terrenal. Solórzano nació un 6 de diciembre de 1957 en Bahía de Craques, Manabí,
siendo el arquitecto número 49 de la provincia, docente de la Facultad de Arquitectura de la ULEAN desde 1986, rector electo de la ULEAN en el 2016. Es autor de libros, artículos y ponencias nacionales e internacionales y una amplia trayectoria profesional. En su vida, Miguel Camino hizo lo que más le gustaba y sin duda alguna, la vida académica fue su elección por vocación. Como rector de nuestra alma mater durante 5 años, sus logros están allí, iniciando en el 2016 con el cumplimiento a la convocatoria a examen complexivo de titulación de programas de posgrado, graduando a 94 maestrantes. Se establecieron 13 objetivos estratégicos en el PEDI 2016-2020, vinculados a los macroprocesos y funciones sustantivas. La ULEAN rediseñó 33 de sus carreras y a la fecha cuenta ya con 7 nuevas, aprobadas por el CES. De estas, 3 corresponden al área de salud. Después de casi 30 años de vida institucional, hace una convocatoria a concurso para la contratación de profesionales ocasionales con título de cuarto nivel. Subió el número de docentes en planes de capacitación y formación. Debido a la demolición de la Biblioteca Central, se adquirieron 6.000 textos en el sistema COA para los 13.865 estudiantes matriculados durante ese año. El plan de contingencia para la titulación. 24 facultades recibieron obras de reparación de fiscalización y estudio arquitectónico. Se inició el proceso de gestión del Centro de Idiomas en la ULEAN. También la atención primaria y psicológica a las brigadas móviles de psicología, medicina y odontología. Se hizo el diagnóstico por daños a las viviendas afectadas en coordinación con los ministerios respectivos. En la gestión de investigación se realizaron 106 convenios con varios países. Se logró además que 27 docentes sean categorizados como investigadores por la CENESID. Se potenció la cultura e interculturalidad. En el desarrollo integral de bienestar estudiantil para el buen vivir, ULEAN 2016-2020, se realizaron 20 convenios durante este año. Se creó la clínica móvil de odontología. Se crearon los correos institucionales para estudiantes. Además, la sala de simulación de audiencias de la Facultad de Derecho. Y se instaló un cajero automático de Banred del Banco del Pichincha en las instalaciones. Se inició el proceso de matriculación en línea y se lo realizó desde la nueva plataforma. Se logró que el OCAS apruebe un nuevo reglamento de becas. Ciencias de la Educación es la primera unidad académica en recibir estudiantes de intercambio de 7 estados de México. Este programa se aplica por primera vez en la ULEAN gracias al proyecto Paulo Freire de Movilidad. Durante el 2017 se celebró el primer contrato colectivo de los trabajadores de la universidad. Para esta fecha, 401 trabajadores que pertenecen al Código de Trabajo ya contaban con seguro de vida, que incluye seguro de accidentes personales. Campaña de prevención del acoso sexual en la ULEAN. Se proyecta la unidad de inclusión. Inauguración del Museo Pacoche en la comuna Pacoche. Renuevan el contrato de comodato préstamo de uso Sinfotur. Nueva estación meteorológica automática. Habilitan área específica para los funcionarios del Departamento de Bienestar Estudiantil en la extensión Chone. El CIACES entregó los resultados de la acreditación de la universidad, logrando la primera acreditación y proyectándose a la internacionalización. La ULEAN tiene el 88% de su oferta académica aprobada. El laboratorio de simulación de la Facultad de Ciencias Médicas. Desde el terremoto, 24 edificaciones académicas dentro de la matriz, 2 edificaciones en Chone, 2 en Pedernales, fueron reconstruidas. Además, se repotenció el sistema eléctrico y se adquirieron laboratorios de suelo, medicina y otros equipos. La Agencia de Cooperación Japonesa donó un laboratorio a ULEAN y se iniciaron relaciones con el gobierno iraní a través de cooperación de este país. Medicina general, odontología, a través de la clínica móvil, fisioterapia, laboratorio clínico, psicología, nutrición, becas y trabajo social fueron los servicios brindados por Bienestar Universitario a la comunidad. Se celebraron 23 convenios marco con diferentes instituciones y organismos tanto nacional como extranjeros. Asimismo, durante el 2017 se aprobaron 57 proyectos de investigación en áreas de recursos naturales y biodiversidad, lideradas por docentes de las diferentes unidades académicas. La producción científica tuvo avances significativos. Los docentes realizaron 24 publicaciones de libros en 6 carreras, 9 capítulos de libros en la revista Mar Abierto. Se creó el manual de marca y se habilitó algunas áreas físicas de bienestar universitario en la matriz.
En el 2018 los logros no pararon. Se cuenta con el proyecto de creación de la extensión Pedernales en la fase final de aprobación en el CES. Creció la comunidad estudiantil. Se iniciaron las capacitaciones en el primer encuentro de graduados. Se inauguró en el área física de inclusión y se creó reglamentos para garantizar la igualdad. Se contó con el plan de formación doctoral 2018. Se dio la creación y patente de varias marcas. Además, se creó el catálogo multidisciplinario Pachamama. Se hizo la renovación del catálogo Dossier Académico 2018. Se realizaron 323 publicaciones válidas ante el CIES, además de 40 proyectos de vinculación. Se realizó el concurso de mérito y oposición para docentes y administrativos. Se hizo la recategorización y revalorización del docente 2018. Se confeccionaron uniformes para el personal administrativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se realizó la carnetización del personal docente, administrativo, trabajadores y estudiantes de la ULIAN. Además, durante el 2018, la universidad logró la firma ULIAN Suaden con la compañía de seguros S.A. Se hizo la construcción del edificio de la Facultad de Psicología, asimismo la construcción del edificio de la Facultad de Hotelería y Turismo, y se realizaron reparaciones sismoresistentes del edificio del parqueo de la ULIAN. Se hicieron 106 inspecciones de seguridad en la institución. 625 señaléticas de seguridad en varios puntos estratégicos fueron ubicadas. Entre los retos y desafíos institucionales está la nanotecnología y uso de la caña guadúa en edificaciones sismoresistentes dentro y fuera de la ULIAN. Se implementaron las incorporaciones masivas. Se aplicó el plan de fortalecimiento y actualización de conocimientos a docentes. También se puso en práctica el proyecto de investigación Hábitat Sostenible. La casa prototipo fue aprobada por el MIDUBI durante este año. Se logró la creación de la estación meteorológica de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Esta transmite datos de gran interés sobre el clima. Además, se realizó la siembra de árboles y mejoras en el tema ambiental. En el plan de manejo de residuos sólidos, se realizó también la limpieza de playas y otras actividades. Además, se trabajó en Pile, Pueblos Mágicos. Ya en el 2019, hechos como la creación de la extensión de ULIAN en el Cantón Pedernales por el Consejo de Educación Superior, la aprobación de nuevas carreras y la acreditación de medicina y odontología mediante resolución del CASES. Reforma integral del estatuto construido colectivamente por los miembros de la comunidad universitaria. Cumplimiento al 100% con las etapas de la evaluación. 120 estudiantes con discapacidad atendidos con adaptaciones curriculares. Aprobadas las políticas de seguridad vial, políticas de seguridad, higiene y salud de trabajo. Seguro por accidentes para toda la comunidad universitaria. Suscripción del segundo contrato colectivo de trabajo, el 18 de diciembre del 2019. A través de Educación Continua, se realizaron conferencias, simposios, cursos internacionales y talleres. Además, 16 maestrías aprobadas por el órgano colegiado superior. De cada 10 profesores, aproximadamente 8 desempeñan sus funciones a tiempo completo. 11 convenios internacionales, actualización y capacitación en el idioma inglés a docentes y trabajadores. 118 proyectos de investigación, 39 proyectos de vinculación. 51 docentes fueron becados por organismos internacionales y becas institucionales. 421 docentes cursan estudios doctorales. Aprobación de la creación del Instituto de Idiomas. Reapertura de la radio universitaria. Se evidencia un incremento en la productividad científica correspondiente al 75% y 86%, ejecutándose 118 proyectos que están clasificados en internos y multidisciplinarios. En producción científica, se obtuvo un total de 240 publicaciones, distribuidas en 39 de alto nivel, indexadas en Scopus, 121 en revistas regionales, 41 libros y 37 capítulos de libros elaborados. Por medio de la editorial universitaria, la ULIAN alcanzó el segundo lugar en el ranking de universidades a nivel nacional y el primer lugar en Manabí, registrando un total de 70 libros. En la función vinculación, en el 2019 se ejecutaron 39 proyectos y se realizó el primer encuentro de vinculación con los GACs de la provincia de Manabí y la ULIAN, con la participación de 11 cantones, y se alcanzaron metas importantes, como la entrega del proyecto Parador Turístico en la comuna Sancán del cantón Jipijapa. En la gestión medioambiental, bajo el programa de arborización, se sembraron 889 especies de árboles nativos
en los predios de la matriz, extensiones y fincas experimentales. Se realizaron importantes mejoras en el sistema de información e infraestructura tecnológica, como el incremento del ancho de banda de Internet de 450 MB a 650 MB. Se instalaron 400 puntos de red en matriz y extensiones, 186 puntos en varias dependencias. En abril del 2019 se crea la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, de acuerdo a la reforma integral del Estatuto de la Universidad, logrando cumplir objetivamente con las expectativas institucionales. La adecuación del edificio del parqueadero, donde actualmente funciona Secretaría General. Adecuación de obras exteriores, instalaciones y equipamiento en el área anexa al Auditorio de Cultura y la Facultad de Psicología. Readecuación del Paraninfo. Reparación y adecuación en el auditorio. Conexiones sanitarias, bares y piso alto del bloque administrativo de la extensión Chone. Construcción e inauguración del módulo de aulas y baterías sanitarias en la extensión El Carmen. Y se tiene prospectiva Ulián en territorio. Durante estos últimos años que nuestra alma mater caminó de la mano de Miguel Camino y su equipo, los logros para la universidad fueron numerosos y de gran importancia. Sin embargo, en honor al tiempo, hemos enumerado los más relevantes, aunque estamos conscientes que somos injustos, pues muchos de esos aciertos se quedarán solo en nuestros recuerdos, como aquellos que ocurrieron durante este 2020. Iniciamos con los ciclopaseos en Manta, El Carmen y Bahía de Caracas. Entrega de proyectos de reapertura del campus en Tosagua. Visita a Santo Domingo, donde solicitan la creación de una extensión de la ULEAN. Entrega de manuales de reactivación económica y manejo del COVID a varios cantones de la provincia. Convenios con el INAMI y varias instituciones del país y el extranjero para cooperación mutua e interinstitucional. La culminación de la primera maestría en trabajo social y el lanzamiento de nuevas en distintas áreas del conocimiento. El proyecto de mejora en el humedal La Cegua, la creación del Centro de Investigación y Acción Parque de las Américas. Este es un proyecto que busca recuperar el humedal, lugar donde la flora y la fauna está perdiendo espacio. Múltiples visitas a la zona norte, donde se asientan varias extensiones, así como el premio a la excelencia archivística otorgado desde la Presidencia de la República a la Secretaría General de la ULEAN. Y la anhelada acreditación por 5 años más. Estos son parte de los logros más recientes que nos dejó Miguel Camino Solórzano. Hoy la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí está de luto, pues el hombre que trabajaba 24/7 por la institución y que animaba a los demás a hacer lo mismo, ya no está. Su partida es una gran pérdida para la academia local, nacional e internacional. Todos estamos conscientes que él ordenó la casa y sembró las bases para enfrentar un nuevo desafío. Ese reto que ahora nosotros debemos enfrentar y que se llama internacionalización. Docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, lloramos tu partida. Y es que no solo se nos fue un académico, un rector o un funcionario de la ULEAN. Se nos fue un líder íntegro, sencillo, humilde, firme, humano y muy servicial. Él deja el legado imborrable de más de 30 años como profesional y docente universitario. Amigo rector, no te decimos adiós, sino un hasta luego. Has querido volar al infinito, has cosechado las alas para volar hacia donde está Dios, y allá seguramente un día nos encontraremos. Hasta tanto, descansa, que nosotros cumpliremos tu sueño. Este fue el video que hicimos, lógicamente, desde la Dirección de Comunicación, en honor y reconociendo el trabajo que se hizo durante el tiempo que el doctor Miguel Camino estuvo al frente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí como su rector. Vamos a cerrar la participación esta vez con la intervención del arquitecto Alejandro Mendoza Magíster, director de la carrera de arquitectura, a quien le damos nuestro saludo y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, licenciado César. Primero, agradecerles a todos por estar aquí presente en esta muy merecida justamente presentación del sistema SIT. Y luego de este video tan emotivo y representativo a todos los cumplidos, por en este caso durante la presencia del rector, quisiera recalcar algo que usted justamente finalizó y que tiene que ver mucho también con el tema del SIT, es el hecho de cumplir los sueños.
Y pues bien, creo que justamente con este trabajo desarrollado por parte del Observatorio Territorial, los estudiantes de la Facultad de Informática y justamente con el acompañamiento del ingeniero Ramiro, que muy bien lo manifestó durante todo el tiempo de trabajo, creo que de cierta manera se cumplió con uno de los sueños que nuestro compañero amigo rector lo supo manifestar durante mucho tiempo. Así que de mi parte igual, muchas felicitaciones a todos los que estuvieron involucrados en el tema de la creación de este sistema, que creo que servirá mucho para el sistema territorial, gestión nacional, bueno, y probablemente, si Dios quiere, puedan ampliárselo muchísimo mejor. En todo caso, nuevamente, el mejor de los éxitos para que igual sigan desarrollando toda la información dentro de este sistema y que les siga yendo muy bien tanto al Observatorio Territorial y a las personas que lleguen a involucrarse directo o indirectamente con este sistema. Gracias. Muchas gracias al arquitecto Alejandro Mendoza, magíster, director de la carrera de arquitectura, quien nos ha dado unas palabras interesantes sobre este tema, precisamente este programa que ha sido matizado. Precisamente ustedes ya entendieron el matiz o por qué se dio este matiz o esta mezcla del programa entre la presentación del SIT y también una rememoración o una remembranza del arquitecto Miguel Camino Solórzano, ex rector de nuestra universidad. De esta manera, amigos, seguidores de la página Ulián Ecuador, estamos cerrando este evento. La dirección del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha presentado ante ustedes o ha hecho el lanzamiento del sistema de información territorial denominado SIT, que servirá, como lo dijimos al inicio, y también pues quienes han participado, de herramienta básica, elemental para el trabajo que se quiera hacer en el territorio. Gracias a ustedes por seguirnos. Agradecemos a los presentes dentro de la sala de Zoom y también a quienes nos han seguido a través de Facebook Live en la página Unión Ecuador. Este evento ha sido organizado por la dirección del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con el acompañamiento de las direcciones de Informática e Innovación Tecnológica y Comunicación e Imagen Institucional. De esta manera agradecemos vuestra presencia y le deseamos un excelente resto de día. Que la pasen muy bien. Buenos días.